Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimatum Noticias. amigos de Diario Ultimatum, bienvenidos a este primer corte informativo. Mire, tenemos mucha información, vamos a hablar en torno al posible regreso a las aulas, a las clases de manera presencial, acciones que está tomando la Secretaría de Educación para este retorno a clases, pese a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato y un sector también de padres de familia están en contra de que los alumnos vuelvan a las aulas. Además, también le voy a decir cuáles son los municipios que ya presentan afectaciones por las lluvias que están azotando desde ayer por la noche el estado de Chiapas, y precisamente en eso comentarles: vamos a dar inicio ya con la información que los municipios de Chapultenango, Ixtacomitán, Escuintla, Pichucalco, San Juan Chamula y varias localidades cercanas a Tabasco y a Oaxaca están presentando serias afectaciones por las intensas lluvias de las últimas horas. De momento no se reportan víctimas, afortunadamente ni grandes daños materiales, pero sí bloqueo carreteros en estos puntos citados por derrumbe de cerros y caída de árboles, además de encharcamientos en calles. Las autoridades de protección civil del gobierno del estado están coordinando esfuerzos con los ayuntamientos para superar los estragos de las lluvias y tenemos el mapa de Proceda donde eh, viene puntual cómo estarán las lluvias en las últimas 24 horas en el estado de Chiapas se esperan lluvias fuertes para las regiones de Selva, La Candona, De Los Altos Altos, Otzil y Seltal, también para la zona metropolitana, lluvias más fuertes para la zona mayam también para la frailesca el Istmo Costa y la Sierra Mariscal, lluvias intensas para el Soconusco, Valle Soque y Tulijas, El Talchol, y lluvias torrenciales para la zona norte, Mezcalapa, de los bosques en el estado de Chiapas. Reiterarles la petición que nos hacen las autoridades, los, eh, las diferentes secretarías de protección civil, de evitar transitar por zonas que son eh, de alto riesgo. En Tuxtla Gutiérrez, usted lo sabe, hay zonas que están ya marcadas en el caso enfrente de la militar en el libramiento norte a la altura de la fiscalía general del estado es importante que eh, durante precipitaciones evitemos estar fuera pero si sí vamos a tener que salir y usar el automóvil de verdad es importante que no eh, hagamos imprudencias afortunadamente las cifras en torno a daños materiales y de vidas también estas son cifras del de, eh, ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez han sido mucho menores desde el 2016 a la Fecha, pero hay que ponerle un poquito de nuestra parte también. Vamos a continuar con la información. Ayer se llevó a cabo el segundo informe de gobierno del alcalde de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. Ahí, en representación del gobernador del estado, estuvo el secretario general de gobierno, Ismael Brito, quien destacó el trabajo que ha realizado durante este tiempo el alcalde Carlos Morales. Puntualmente, eh, pues. Se dijo contento por el trabajo, por el tiempo, la voluntad, la constancia y la disciplina en las tareas diarias que realiza Carlos Morales Vázquez. También, mire, eh, señaló que fue una administración que se ha visto también un poco afectada, por decirlo de alguna manera, tiempos difíciles en materia eh, financiera. Sin embargo, el alcalde ha hecho un gran trabajo con el que ha podido también tener bastantes avances. Y en torno a esto decirle pues cuáles son estos avances estos trabajos que ha tenido la administración de Carlos Morales Vázquez durante estos dos años destacó varios puntos uno en infraestructura, en seguridad y también en alumbrado público miren alumbrado público. Se ha logrado la instalación de 22 mil iluminarias de 31 mil contempladas. Y en seguridad, aquí lo hemos platicado en varias ocasiones: Tuxla Gutiérrez es considerada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública como la quinta ciudad con menos incidencia delictiva y la tercera capital del país con mayor reducción de ilícitos. Además, también el. Alcalde Tuxla Gutiérrez destacó el apoyo por parte del gobierno estatal con el ayuntamiento en torno a la instalación de 900 cámaras de máxima innovación tecnológica del C5. Y bueno, también destacó las obras en materia de infraestructura, destacando 255 obras ya culminadas y otras que están en procesos de ejecución. Y vamos a continuar con la información y mire, eh, lo que le comentaba al inicio de este primer corte informativo, la postura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato también, el CENTE. Pues ha sido clara, ellos no quieren volver a las aulas. Ayer le platicaba de este posicionamiento que dieron a conocer en donde mencionaban pues que las escuelas de nuestro estado no cuentan con las necesidades para poder cubrir estos protocolos sanitarios. Además también pedían que pues sea el gobierno el que se haga cargo para poder eh, hacer los, los pagos para adecuar las instalaciones educativas y no los padres de familia. Al respecto, la secretaria de Educación en el estado de Chiapas, eh, Rosaide, pues ha estado realizando trabajos, reuniones, eh, algunas juntas también con padres de familia, con maestros, a quienes pues les ha asegurado que el regreso a las aulas de manera presencial ya es inevitable y están ya pues empezando a hacer labores para que los alumnos del estado puedan regresar a las aulas. Rosaide incluso, mira, ha referido que ya en la actualidad existe un 70% de escuelas que ya tienen la presencia de maestros y atendiendo también a padres de familia y a pequeños en grupos reducidos de entre 10 y 15 niños donde las condiciones así lo permiten. Y bueno, pues eh, la perspectiva oficial, usted lo sabe, se espera que pues Chiapas logre pasar a verde. Eh, no este fin de semana, el semáforo de riesgo epidemiológico cambia dos y eh, hace apenas el viernes, el fin de semana, se hizo la modificación y solo fue el estado de Campeche el que pasó a semáforo verde. Sin embargo, la federación ha sido clara en torno a que la decisión de regresar a las clases eh, presenciales será tomada por los estados. Continuando con la información, mire, esto pasó en el centro de Tuxla Gutiérrez. Resulta que agarraron a un ladrón, lo sorprendieron. La gente, los comerciantes del centro de Tuxla Gutiérrez, lo agarraron, lo amarraron y estaban esperando el arribo de las autoridades. Pero salió bastante eh, ágil este amante de lo ajeno porque. Así como se encontraba amarrado con los calzoncillos abajo, pues se dio a la fuga. Cuando ya las autoridades ya no estaba. Pero bueno, eh, puede ver también las imágenes que nos eh, compartió mi compañero Alejandro Estrada en torno a pues este hecho. Se ha hecho constante que la gente tenga que hacer eh, justicia por su propia mano. Vamos a continuar con la información porque eh, sujetos armados a bordo de un taxi asaltaron alrededor de las 6:45 a una casa de empeño Montepío-Meo, ubicada en la calzada del en el fraccionamiento San Marcos. Los delincuentes realizaron al menos cuatro disparos a dos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. Los lesionados fueron llegados a eh, socorridos por cuerpos de emergencia. Y mira, esta es información de mi compañero Juan Manuel Blanco de Tuxla Gutiérrez. Vamos a hablar ahora de Tapachula. Ayer eh, nos compartía Juan Manuel esta inquietud que tenían empresarios, comerciantes, la gente de Tapachula al no querer un ingreso más de caravanas migrantes. Le recuerdo que fue en marzo cuando las fronteras de México con Guatemala fueron cerradas, se abrieron a mediados de septiembre. Y esto ha hecho que en grupos de Facebook, en redes sociales de centroamericanos, de gente de Guatemala también, pues está empezando a circular la invitación para que... Eh, se realice una caravana para que ingresen los próximos días al estado de Chiapas. Al respecto, al menos un centenar de agentes del Instituto Nacional de Migración, pues ya fueron comisionados a la frontera sur de México para reforzar y blindar el centro migratorio ante un posible arribo de una caravana que tiene previsto salir, mire, el día primero de octubre, ya sabe, de Honduras con destino a Estados Unidos. Vamos a continuar con la información. Inauguraron eh, los trabajos de construcción de una unidad deportiva en Berriosabal. Fue el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas quien acudió a esta inauguración, pero además fíjese que se comprometió a que sea remodelada al 100%, que le brinde a la gente un espacio para poder realizar actividades deportivas. Y es importante porque con esto de la contingencia nos dimos cuenta eh, lo vital que era mantenernos bien en salud y, y estar bien en salud también implica realizar ejercicio comer sanamente, es por eso que también está la administración de Rutilio Escandón Cadenas pues hizo esta inversión para que este centro deportivo en Sábal quede lo antes eh, listo, lo antes posible así que también pues le estaremos dando seguimiento a esta respuesta a estos trabajos que se hacen en favor del pueblo chiapaneco vamos a cambiar de información si usted se pregunta cuándo abrirá el somat, bueno no hay fecha todavía para que las puertas del zoológico Miguel Álvarez del Toro estén abiertas. Sin embargo, le voy a adelantar que ya hubo un posicionamiento por parte de directivos del SOMAD y podría ser, dieron una fecha probable para que se pueda reaperturar y esta sería la segunda semana de octubre. Usted se preguntará por qué si ya están abiertos eh, bares, restaurantes. Vaya, ya hasta la secretaria de Educación dijo que hay clases presenciales en algunos lugares. Nos preguntamos por qué el SOMAT no está abierto. La respuesta es muy sencilla: la mayor parte de los, de los visitantes que tiene el SOMAT vienen de otros estados, estados que no se encuentran en amarillo como nosotros de riesgo epidemiológico. Es por eso que lugares como el SOMAT, como el cañón del sumidero permanecen cerrados. El SOMAT eh, considera poder reabrir sus puertas si no hay un cambio, un retroceso en el semáforo de riesgo epidemiológico para en la segunda semana de octubre. Sin embargo, el protocolo eh, no está todavía autorizado por parte de la Secretaría de Salud y por Protección Civil, pero sí, ya hay algunos avances. Los directivos del SOMAT dieron a conocer que no se permitirá el acceso a menores de edad. A menores de 12 años y tampoco se permitirá el acceso a personas que tengan más de 60 años ya sabe que son considerados pues grupos vulnerables en dado caso de contraer COVID-19 además también no se permitirá el acceso de alimentos tan solo agua y se pide de preferencia que sean envases de plástico que se puedan utilizar no solamente una ocasión ya sabe por esta cuestión de evitar el plástico en un solo uso además también el acceso al somat será como Previa cita serán eh, grupos na, eh, que, se, que puedan realizar las visitas al SOMAD, de los cuales estarán integrados de 12 a 15 personas. Y bueno, al día solamente se permitirá el acceso de 10 grupos. Lo que quiere decir es que el SOMAD estaría recibiendo al día un aforo de 120 a 150 personas, pero los grupos tendrán un tiempo eh, determinado, eh, espaciado de 30 minutos. Así que eso nos ayuda bastante también. Tenemos también al pendiente en torno a la reapertura de este lugar que es sin duda un centro turístico importante, no solo para Tuxtla Gutiérrez, sino para Chiapas. Y mire, vamos a continuar con la información. En, en, en torno a eh, Chiapas, exactamente el municipio de Villaflores, porque el secretario general de gobierno Ismael Brito se reunió hace un ratito, hace un par de horas, con el alcalde de Villaflores. Y bueno, pues es una reunión importante porque eh, se consideró que ya no hay cabida para las problemáticas sociales como las de antaño, donde se bloqueaban las carreteras, se tomaban oficinas. Y bueno, el secretario general de gobierno destacó que Villaflores está en punta de lanza hacia el desarrollo en donde el pueblo y el gobierno trabajan de la mano para resolver las principales necesidades. Y bueno, destacar también que el municipio de Villaflores, ya lo decía en otra ocasión el alcalde Mariano Rosales, pues no da tantos problemas como otros, no sabemos de ahí de gente de, de Villaflores. Que esté tapando carreteras como lo hacen constantemente otros municipios. Decirles que esta reunión de trabajo se realizó en Palacio de Gobierno y también el alcalde agradeció todo el apoyo que le ha dado el gobierno del estado que dirige Rutilio Escandón Cadenas eh, porque su respaldo ha sido importante también para tener un desarrollo de Villaflores en diferentes áreas. Hemos llegado ya al final de este primer corte informativo. Muchas gracias por estar con nosotros. El siguiente corte a las 8 de la noche a cargo de mi compañero Alejandro Muguel. Que tenga una excelente tarde. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimatum Noticias.